En primer lugar, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Queremos obviamente agradeceros que nos acompañéis en un día tan especial para nosotros. Y es que es un día de la culminación de un proceso que ya lleva unos años de trabajo y que empezó a través de un concurso muy ambicioso, hablando de eficiencia, hablando de confort, hablando de consumo, hablando de sostenibilidad y hablando de proyecto colaborativo. Yo trabajo en prescripción y todos los días nos llegan proyectos y son conceptos que cada vez vemos más incorporados a los proyectos que nos llegan, pero hablamos de 2017 y en 2017 rara vez encontrabas un proyecto que incluyera todos estos conceptos, que tuviera esta amalgama de objetivos y que los aunara en un solo proyecto. Desde Comerling, nuestro papel como promotores, pero también voy a barrer un poco para casa desde el punto de vista de prescripción y soporte técnico, hemos estado muy implicados en todo el proceso. Lo hablaba con Elena y David, lo hablaba con Carlos, que al final han sido muchos años de trabajo continuo, de estar hablando mucho, de estar reunidos, de vernos las caras, y ahora nos echamos un poco de menos. De hecho, llevamos habitando el edificio, hace que nos mudamos 2 años y medio, desde febrero de 2022 estamos trabajando ya en estas oficinas, pero en febrero de 2022 acabó una fase, digamos, empezamos a habitar el edificio, pero empezó la fase de certificación del edificio, que es un proceso que hay veces que no queda debidamente visualizado el trabajo y el compromiso que supone. Por certificadores, por este reconocimiento, este es un reconocimiento que todos los habitantes del edificio les conocíamos con las sensaciones que tenemos. Les puedo hablar de como habitante, como usuario del edificio. Os decía que os puedo hablar como usuario del edificio de las sensaciones que tenemos cada mañana al entrar aquí. Ahora públicamente estas placas lo atestiguan con datos, pero simplemente las sensaciones térmicas. Hoy es un día que realmente no tenemos una gran diferencia de temperatura entre dentro y fuera. Estamos en una temperatura agradable. Lástima que no hubiera sido un día caluroso, hubiéramos estado peor, pero la sensación de entrar en el edificio hubiese sido mucho más asombrosa, un día frío. Ya hemos pasado por esto, llevamos 2 años en el edificio, ya nos hemos acostumbrado a esto. Pero en días como hoy, piensas cómo estabas antes, vosotros hablabais que lo conocíais, y la acústica, ya no solo lo térmico, la sensación térmica, sino la acústica. Se va el sonido. Especialmente la acústica. Sí, estamos en una vía de paso de aviones, ahí tenemos la base aérea, y muchas veces en el otro edificio teníamos que interrumpir nuestras conversaciones porque pasaba un avión. Nos hemos olvidado de que pasan aviones. Cuando entréis en el edificio, fijaos en las plantas. Las plantas también atestiguan estas sensaciones porque veréis que hemos puesto bastantes plantas. La luminosidad del edificio también está ayudando. Y lo que no hemos conseguido fuera del edificio en el jardín, lo hemos conseguido dentro. Entonces, muchas gracias. Yo voy a ser muy rápido, creo que se ha dicho prácticamente todo lo que se tenía que decir ya sobre el edificio. Solamente añadir, no sé por qué, yo hoy estoy un poquito más nervioso que lo que suelo estar en situaciones como esta, cuando tengo que hablar a un grupito de gente. Y pensaba hace un ratito, ¿por qué yo estoy nervioso hoy? Pues supongo que será porque realmente hoy se representa, lo que decía al principio Marta, ese cierre completo del círculo, ¿no? De todo este proceso tan largo. Ahora llega ya otra temporada, que es la que estamos disfrutando el edificio, pero la entrega de estos certificados es el cierre completamente del círculo. Y empezamos hace ya muchos años, como estábamos diciendo, veía el vídeo, escuchaba a David y Elena, y la verdad es que me estaba emocionando. Me estaba emocionando porque todo lo que han estado diciendo lo hemos vivido de una manera muy intensa. Creo que teníamos todos muchísima ilusión, muchísimas ganas. Cuando planteamos tener certificado, pues normalmente un promotor decide que quiere el certificado Passive House y tiene el certificado.